Algunas naciones del planeta tienen una denominación que no suena tan bien como otras. Veamos cuáles son los 10 países del mundo con el nombre más feo. Djibouti está en el top 10 de países con el nombre menos bello según la opinión internacional. Hungría se considera entre los países que peor suenan, especialmente para la comunidad angloparlante, ya que su traducción sería Hungary, que para ellos suena como hambre. Liechtenstein, según las encuestas a nivel mundial, es el país de toda Europa que tiene un nombre más feo. Zimbabue, por cómo suena, se clasifica en la séptima posición mundial con un nombre menos atractivo. Mongolia está en el top de los peores nombres de países, ya que la gente ha llegado a utilizar como insulto al gentilicio del país. Uzbekistán, nombre que se traduce prácticamente igual en cualquier idioma, fue elegido entre los que peor suenan en el planeta. Antigua y Barbuda está entre los peores nombres de países. Su nombre original es en lengua española y suena grotesco que una nación sea llamada vieja y con barba. Tayikistán, cuyo significado sería país de los tayikos, según la opinión internacional, está entre los nombres de países más feos. Eritrea se clasificó entre las denominaciones menos bellas, ya que según algunas opiniones el nombre suena a una infección. Kirguistán fue elegido por las encuestas como el país con el nombre más feo, ya sea por lo raro que es escrito en las distintas traducciones o por cómo suena.